primer instància té el torn al grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor l'il·lustre diputat. Oriol Amorós. Gràcies, senyor. D'Esquerra Republicana. Avui aquí. Jo li preguntaré de coses de fa molts anys, perquè com vostè sap l'objecte d'aquesta comissió no apareix l'interès a partir d'una confessió aquest 25 de juliol, però vostè ha estat fiscal en cap de Barcelona de l'any 87 al 2005, si no, el 1995, si no recordo malament, i després fiscal anticorrupció del 95 fins al 2003. Per tant, en un període en el que alguns autors, com Lluís Basset, per exemple, en la darrera obra La Vergonya, diu que és on es produeix el gran creixement de la corrupció a l'entorn del president Pujol, segons la tesi d'aquest llibre, és un moment en què vostè és fiscal i que vostè és actiu en la fiscalia, en la lluita contra la corrupció, i per tant li faré preguntes de fa temps. Entendré perfectament que en algunes coses la memòria pot fallar, però en tot cas l'objectiu de la nostra intervenció és dir, escolti, quin era el sistema que va produir aquests casos i com s'ha de canviar aquest sistema. La primera pregunta és: què li sembla de la creació del 25 de juliol? Li sembla creïble, li sembla coherent, li sembla que allò que s'explica doncs pot respondre a la veritat? Formula. Ah, ja, perdó. Perdó. Es pregunta. Perdonen que me adapte al sistema. Vamos a ver, yo la declaración del 25 de julio, como pueden comprender, a todos nos sorprendió. Se refiere a la declaración del expresidente actualmente, una declaración autoinculpatoria, puesto que reconocía que había estado defraudando a la Fundación prácticamente a la aparte del efecto sorpresa que tuvo, yo pienso que tiene una explicación, a mi juicio, relacionada con los procesos, o sobre todo con un proceso que estaba en marcha en el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional contra su hijo Jordi Pujol de Zarzuela. Tengo que reconocer que para esas fechas, antes del 25 de julio, yo había recabado certificaciones de registros mercantiles diversos del conjunto del Estado y fueron los que afectaban naturalmente a Jordi Pujol Ferrusola, fueron remitidos al juez central de la Audiencia, juez central número 5 de la Audiencia Nacional. Por tanto, había ese procedimiento que estaba en marcha y que revelaba anomalías graves en el funcionamiento de las sociedades mercantiles de las que Rosola estaba relacionado, ya sea como socio, ya fuera como administrador. Si eso tuvo algún eco, alguna influencia, no lo sé. Lo que sí es cierto es que yo, mucho antes de esa fecha, el 30 de abril del año 2013, había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción diferentes actividades relacionadas con Jordi Pujol Ferrusola y su actividad mercantil o societaria, y también relacionadas con las actividades societarias de denuncias, es el término que hay que emplear, denuncias, como particulares se pueden y se deben hacer, como decía, el enjuiciamiento criminal, porque el particular puede ser un buen auxiliar del Estado, en ese sentido yo lo hacía como evidentemente como particular, que transcurrieron por la Fiscalía de Corrupción, yo creo que con poca participación por parte de ellos en la averiguación de los hechos, pero que finalmente fueron a parar a juzgados como el Central 5 de Madrid y otros en las que realmente dieron lugar al conocimiento de hechos que hasta esa fecha posiblemente se desconocerían. Todo ello, insisto, a partir de documentación estrictamente oficial, porque eran certificaciones de los registros mercantiles de Barcelona, Tarragona, Bilbao, Madrid, Las Palmas y Melilla. Por tanto, era un conjunto amplísimo de certificaciones que fueron puestas en manos de la Fiscalía Anticorrupción, como digo, el 30 de abril del 2013, y que luego terminaron aterrizando en otras instancias jurisdiccionales, entre ellos el Central 5 de
que esto pudiera tener influencia en el en la declaración que finalmente hace el expresidente el 25 de julio puede ser, pero hay otro dato objetivo. Creo que consta ya en la causa que se instruye en el juzgado 31, si no me equivoco, de Barcelona, contra el conjunto de la familia de Jordi Pujol. Consta en esa en esas diligencias que se están practicando, no recuerdo el número, una regularización tributaria practicada, la fecha podría equivocarme, pero es a mediados de julio, de Marta Ferrusola y de tres de sus hijos, Mireia, Pera y Marta, puede ser, no recuerdo, tres de sus hijos, los tres que están citados como dentro de unos días como imputados en ese juzgado número 31 de Barcelona, en las que ellos regularizaron una cantidad superior a los 2 millones de euros. Eso lo sé porque ha aparecido en los medios, pero sobre todo porque he tenido ocasión de tener acceso en algún momento por diferentes vías, porque hoy día, pues gracias a las nuevas tecnologías, se puede llegar a conocer dictámenes que obran en las causas que se dictaminan por las partes, y consta esa regularización practicada a mediados de julio, pues de 3 millones, creo que en total fueron 3.200.000 euros lo que se regularizó por la esposa del expresidente y tres de sus hijos, que era una cantidad relevante, lo cual suponía realmente tener conciencia de que había de que algo estaba ocurriendo en el entorno familiar y en el entorno, sobre todo, de la investigación y persecución del fraude, para que él se viera abocado a hacer esa declaración el 25 de julio, supongo yo. Pero es una suposición, como podéis imaginar. Suposición, sí, señor. Una suposición, perfecto. Nadie dice que no tenga razón. ¿Y mercantils, quines irregularitats hi va trobar vostè? Pero creo que pues, te has hombre, pasado. Había algunas que eran irrelevantes, algunas certificaciones que no contenían contenido irrelevante, pero había algunas certificaciones que eran importantes relacionadas con las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y de creo que de su ex esposa, Mercè Gironès Riera, que era a finales de diciembre del 2012, una serie de operaciones que se producen entre varias sociedades en las que aparecía que se habían invertido, si esta es la palabra, una cantidad superior a los 10 millones de euros. No recuerdo si eran 12 o eran 15, pero una cantidad superior a 10 millones de euros, por una parte. Y luego, en las certificaciones de otro origen, complementadas con otras informaciones oficiales que también se pudieron constatar por interpelaciones parlamentarias hechas por el diputado Gaspar Llamazares en el Congreso de Diputados, relacionadas con la compra por Oleguer Pujol en Melilla de los terrenos de unos terrenos del Ministerio de Defensa, donde había estado instalado el llamado cuartel de Valenzuela, por lo que se abonaron una cantidad superior a 15 millones de euros. Eso, insisto, consta claramente en la interpelación parlamentaria que en su día hizo Gaspar Llamazares en el Congreso de Diputados, y su esclarecimiento definitivo, la verdad es que no he tenido ocasión de conocerlo. Pero hay fuentes oficiales, insisto. Vostè ha estat fiscal anticorrupció i ara ens acaba de dir que aquesta informació que va portar la Fiscalia Anticorrupció té la sensació de que no va ser atesa amb tota la diligència, m'ha semblat entendre, que al final vostè ha hagut de buscar la manera d'arribar a l'Audiència Nacional perquè la Fiscalia Anticorrupció no li van fer gaire cas. ¿Es así o es una interpretación medio eso? No, es así. Gracias por su precisión. Yo, como insisto, la declaración la formulé, la denuncia la formulé en mi condición de particular. Insisto, citaba el apartado de la exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento criminal en la que estimula a los particulares
a colaborar con la Administración de Justicia en el esclarecimiento de los delitos. Por tanto, eso fue lo que hice y lo que, por otra parte, como fiscal he hecho toda mi vida. Pero en ese caso lo hice como particular. Realmente no hubo respuesta a lo largo de los meses posteriores, pese a lo cual hubo una llamada telefónica del entonces, bueno, que sigue siendo actualmente fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, expresando su agradecimiento a la denuncia que yo había formulado y de alguna manera no solamente acusaba recibo por escrito, sino verbal, sino personalmente y telefónicamente. Luego hubo un gran silencio que duró hasta diciembre de ese año, en el que yo reiteré por escrito pues que ocurría, habían transcurrido los 6 meses que el Estatuto del Ministerio Fiscal fija. Primer plazo, porque hay 2 plazos, pero el primero son de 6 meses para llevar a cabo diligencias de investigación. Habían transcurrido los 6 meses y yo me dirigí a la Fiscalía pidiendo aclaraciones y se me contestó por escrito brevemente, creo que fue por la teniente fiscal, diciendo que no habían encontrado indicios de delito o algo de este tenor, aproximadamente. Fue por lo que me llevó a transmitir y trasladar esas denuncias a los respectivos jugadors d'instrucció. Té una opinió per quin motiu la Fiscalia Anticorrupció en aquest moment doncs, no ha posat tot l'interès possible a resoldre aquest cas? Lo desconozco totalmente, porque en ese momento, yo no lo puedo saber, evidentemente tampoco se me ha transmitido, ni tienen por qué hacerlo, pero yo lo que sí puedo decir es que en aquella fecha la causa contra Jordi Pujol Ferrusola en el jugador central 5 estaba en trámite, porque incluso uno de los fundamentos del escrito que yo presenté ante la Fiscalía Anticorrupción tenía su fundamento, su primer fundamento, en un auto que había dictado exactamente en abril de 2013 el juez Ruf, en el que se dirigían unas comisiones rogatorias a Suiza y a Andorra pidiendo antecedentes y datos bancarios sobre la actividad societaria de Jordi Pujol Ferrusola. Este era el fundamento que yo utilizaba, un auto del propio juez Ruf, que yo creo que era de abril de 2013, es decir, de unos días antes, unas semanas antes, a la fecha que yo molé la denuncia. Por lo tanto, sí que había antecedentes de esas investigaciones. Las razones por las cuales la Fiscalía no practicó ninguna diligencia. Li feia aquesta pregunta perquè jo el volia preguntar sobre aquesta mateixa qüestió molts anys abans. Vostè avui ens ha obert la possibilitat de parlar de més recent, perquè em sembla que és una qüestió central, no? La relació entre poder polític i poder judicial en la qual vostè s'ha vist al mig i vostè crec que ens podrà aportar llum. El primer que ha sonat és el de Banca Catalana, òbviament. Va ser fa pocs dies aquí el senyor Mena, ens deia que la veritat judicial no ha estat establerta en aquest cas, més enllà de l'escrit que van fer els propis fiscals, que mai va estar contradit, i atesa la dificultat de creure en que l'herència és l'origen dels dipòsits d'Andorra, vostè creu que el senyor Mena va dir que vostès havien demostrat en el seu escrit de fiscals que hi havia hagut buidatge patrimonial per part dels directius de Banca Catalana i en alguna operació d'aquest possible buidatge patrimonial vostè creu que està a l'origen de la fortuna d'Andorra? Vamos a ver, en primer lugar quiero manifestar, porque creo que es la expresión de nuestra relación de amistad y de compañeros fieles durante toda nuestra vida, que suscribo plenamente todo lo que dijo don José María Mena aquí hace unos días, en su integridad, por tanto. En segundo lugar, quiero decir que nosotros, cuando usted dice que nosotros encontramos indicios o datos de un vaciamiento patrimonial de Banca Catalana, nosotros lo encontramos porque es, primero, practicamos la investigación pertinente a partir de los datos ofrecidos por los informes del Banco de España. Por tanto, nosotros, en ese sentido, somos tributarios de la información que facilitó el Banco de España, que era absolutamente clara y precisa, y que hablaba de desequilibrios patrimoniales muy importantes de Banca Catalana, ya en la fase previa o inmediatamente anterior a la formulación de la querella en mayo de 1984. Por tanto, se hablaba de un desequilibrio patrimonial de, creo que era, de 19.000 millones de pesetas, naturalmente de la época. Por tanto, ese era el dato objetivo que resultaba de las actuaciones del Banco de España y de las comprobaciones e investigaciones que se practicaron durante la instrucción de la causa a lo largo de 2 años. A partir de ahí, la relación que pudiera haber entre los
beneficios, en todo caso ilícitos, obtenidos a lo largo de la administración de Banca Catalana y la declaración hecha el 25 de julio, y yo no puedo ni afirmar ni negar nada, porque no tengo, estoy en condiciones de hacerlo, ni tengo ningún elemento que me permita llegar a ninguna conclusión. Lo que sí yo quiero recalcar, porque creo que es importante hacerlo, es que a mí cuando la Audiencia Territorial de Barcelona en pleno, por 33 votos frente a 8, que eran los votos minoritarios a favor del procesamiento de Jordi Pujol y del resto de los querellados, yo creo que había algo muy importante que parece que se ha olvidado, es que entonces estaba vigente la Ley de Sociedades Anónimas. Banca Catalana era una sociedad anónima como entidad bancaria que era, y en la Ley de Sociedades Anónimas había un artículo, el artículo creo que 79, que hablaba de la responsabilidad de los administradores ante la propia sociedad que administraba, ante los acreedores y ante los accionistas, cuando hubieran ejercido sus facultades, creo que dice textualmente el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas del 51, por abuso de, por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. Son los términos que utiliza la Ley de Sociedades Anónimas. Yo pienso que las conductas que llevaron a la quiebra de Banca Catalana, pues que es la palabra que se debe emplear, fueron consecuencia de conductas que se pueden encajar más que en el último apartado, en los dos primeros apartados, malicia y abuso de facultades, que condujeron al desequilibrio patrimonial, al vaciamiento patrimonial y a la quiebra y ruina, en definitiva, de Banca Catalana, que tuvo que ser, por cierto, salvada con recursos públicos, como se ha hecho recientemente, con las famosas cajas de ahorro españolas, que, según no recuerdo mal, creo que llegaron a ser 125.000 millones de pesetas, lo que hubo que colocar en Banca Catalana para reflotar la entidad, dado el vaciamiento patrimonial que se había producido, en parte por las actividades ilícitas de sus administradores y en parte por la retirada de fondos masiva que hicieron sus clientes cuando se tuvo noticia pública ya de la crisis de la entidad, en la que sabe todo el mundo y creo que se explicó también el día de la comparecencia del señor Mena, hubo unas retiradas masivas de fondos que alcanzaron muchos miles de millones de pesetas por parte de los clientes de la entidad. Per part de diversos autors, s'estableix el cas Banca Catalana com un abans i un després del sentiment d'impunitat o de la facilitat o de la creació d'un entorn favorable a la corrupció. I suposo que vostè comparteix aquest punt de vista o no, no sé, li pregunto si creu que allò va marcar doncs, la sensació d'impunitat, la sensació de que no passava res. I em preocupa molt l'establir la relació entre poder polític i justícia en aquest cas, per després veure en els casos que... S'ha dit, alguns dels magistrats no van ni llegir l'escrit dels fiscals. Hem llegit també del periodista Rafa Burgos, que potser és avui aquí a la sala, que l'advocat de Pujol, Piqué Vidal, tenia dos pisos al carrer Enric Granados, els inquilins dels quals eren magistrats d'aquells 33 que varen fer aquesta votació. No? Per tant, clar, aquella, vostè creu que Pujol tenia el poder en aquell moment de condicionar el vot dels 33 magistrats que varen votar en contra? Voteu que la qüestió política, la interferència política va ser clau en la resolució d'aquell cas? Vamos a ver, yo pienso que el sin perjuicio de que ser cierto, porque además ya lo expuso así el señor Mena, sobre la realidad de que se prepararon por parte del instructor de la causa, señor Lecea, copias de todo el sumario a disposición de los magistrados que integraban el pleno de la Audiencia Territorial y que se sabe, porque es un hecho notorio y público que se supo en principio, que una gran mayoría de magistrados ni siquiera habían pasado a recoger las copias correspondientes para tener noticia de en qué consistía la querella, la instrucción y las conclusiones de esa instrucción. Por tanto, eso es un hecho objetivo, un poco se puede discutir. La pregunta es, la respuesta es doble, es decir, ¿cómo es posible que un magistrado al que tiene que resolver un tema de tanta trascendencia como es la posibilidad de procesar
Estábamos hablando de procesamiento en aquel momento, no de otra cosa, ¿eh? De procesamiento, por tanto, no era el fin de la investigación, era un paso capital en el proceso, pero no era el fin de la investigación. De procesar al que entonces era ya presidente de la Generalitat, ni siquiera tuvieran la más mínima ni remota curiosidad de saber en qué había consistido el proceso sobre el que tenían que pronunciarse o a favor o en contra, ya me parece de una gravedad extraordinaria. Eso es un hecho constatable, no es una presunción, es un hecho constatable. En segundo lugar, yo creo que la decisión tomada mayoritariamente por parte de los de la mayoría de los magistrados, de los 33 magistrados, a favor de la exculpación del entonces presidente de la Generalitat y de los que ya luego quedaron en un segundo plano, como es natural, yo creo que no puede sino explicarse desde la perspectiva de una actitud comprensiva hacia la actividad delictiva desarrollada desde el poder político. De lo contrario, no se puede explicar. Es decir, como he dicho antes, entonces regía las leyes anónimas, la ley de anónimas regulaba muy bien la responsabilidad de los administradores de cualquier sociedad anónima, entre ellas Banca Catalana, como es natural. Y por otra parte, entonces, con fecha, un decreto, el decreto 530/73, ya establecía un plan general de contabilidad y fijaba, por tanto, cómo se debía desarrollar la contabilidad en cualquier sociedad anónima, incluida la actividad bancaria. Plan general de contabilidad que fue absolutamente desconocido e incumplido por los administradores de Banca Catalana y, en particular, por aquellos que tuvieron una responsabilidad ejecutiva, como fue en el periodo 74-77 el propio Jordi Pujol y el resto de los querellados, siendo secretario del Consejo de Administración prácticamente todo el tiempo Francisco Abadas. Vamos. Yo, cuando he tenido ocasión de valorar todo eso, he pensado que la creación de la llamada Caja B, la creación de las 27 sociedades instrumentales, etcétera, lleva al tribunal, a la Audiencia Territorial de Barcelona, a una conclusión que me parece insólita, y es que habla de una desagregación contable, es la expresión que utiliza, y justifica que, bueno, en una persona jurídica única, como es Banca Catalana, como era Banca Catalana, una desagregación contable no tiene mayor trascendencia, puesto que es una forma, en definitiva, de llevar la contabilidad. En primer lugar, eso incumplía el Plan General de Contabilidad vigente en aquella época, que era del año 73, al que estaban obligados a cumplir fielmente para que hubiera una relación de imagen fiel del patrimonio en los resultados contables, en la cuenta de resultados, etcétera. Y luego, por otra parte, había otro dato complementario a este, y es que, como he dicho antes, había una ley de sociedades anónimas que imponía unas obligaciones a los administradores que fueron incumplidas. Nada de todo eso valoró la Audiencia Territorial de Barcelona. Es más, cuando se refiere a la Caja B, tiene, yo creo, que la osadía de decir que se trata de una desagregación contable, entrecomillado, una desagregación contable. Eso, dicho así, es una especie de media verdad que al final es mentira. ¿Por qué? Porque una desagregación contable es perfectamente legítima en el marco de una sociedad en el que se quiera llevar la contabilidad de una determinada manera, siempre que la desagregación contable no consista en ocultar parte de la contabilidad a los accionistas y a las y a la autoridad monetaria que en aquel momento era el Banco de España, que es lo que realmente ocurrió, porque realmente parte de esa contabilidad estaba oculta y, por tanto, era desconocida por el Banco de España y por los accionistas. En ese sentido, entiendo que solo desde una perspectiva de favorecimiento de las conductas delictivas que eran objeto primero de la querella y luego del escrito de solicitud de procesamiento, tanto de 30 de junio como de 30 de octubre, que fueron dos escritos del Ministerio Fiscal de petición de procesamiento, el primero y el segundo de ampliación, de 30 de octubre del 86, quedaba patente y quedaba claro que había una contabilidad oficial y que había una contabilidad oculta, que es la que se traducía en la actividad económica llevada a cabo a través de la Caja B y de las sociedades instrumentales, y eso, por otra parte, no lo ha discutido nadie, ni lo discutió el propio tribunal,
que tampoco lo negó, sino que lo aceptó, pero se limitó a justificar esa conducta. Yo creo que en ese momento ya había razones suficientes, no estábamos hablando de los años 10 ni de los años 20, estábamos hablando ya de los años 80 y pico, con una democracia, hombre, todavía frágil, yo creo que todavía sigue siendo, pero bueno, una democracia entonces muy frágil, pero que había ya leyes y disposiciones que permitían controlar perfectamente desde el punto de vista económico si una sociedad funcionaba en el marco de la legalidad o contra ella. Y en este caso, la actividad de los administradores, incluido el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en su responsabilidad como administrador de Banca Catalana, era evidentemente una actividad que se desarrolló contra la legalidad vigente entonces y que produjo perjuicios graves, no solamente a los accionistas por la pérdida del valor de sus acciones, sino a las arcas públicas por la necesidad que hubo de respetar ese, como he dicho antes, de importantes de dinero que naturalmente quebrantaron el patrimonio público y para tener que resolver la quiebra que habían generado ellos con su comportamiento ilícito. Por tanto, yo pienso que esos magistrados que dictaron ese auto sabían perfectamente lo que hacían. Incluso aquellos que no se leyeron los autos que tenían que haberse leído expresaron una auténtica falta de responsabilidad. Y yo creo que hicieron una interpretación deliberadamente favorable a los querellados, en ese caso aquellos que eran objeto de la petición de procesamiento, conscientes de que el comportamiento de ellos como administradores de esa entidad, Banca Catalana Sociedad Anónima, era contraria a la ley, aparte de contraria a la ética, pero sobre todo contraria a la ley vigente, y que solo se podía hacer esa actividad conscientes de que estaba causando un perjuicio a la entidad, como así se demostró, y sobre todo un perjuicio a los accionistas o depositantes que retiraron precipitadamente sus fondos de esa entidad antes de perderlo todo. Yo creo que era difícil pensar que la audiencia fuera ajena al conocimiento de que había un contenido, no digo que hubiera una razón política expresa, pero había razones políticas tácitas de justificar determinadas conductas delictivas cuando provenían de ámbitos del poder, como era en este caso el poder autonómico de Cataluña, aparte de otras ventajas que pudieran haber obtenido otros magistrados, que ciertamente parece que era cierto, pero que yo no conozco con detalle, por tanto no las puedo ni afirmar ni ratificar, pero lo que sí es cierto es que la Audiencia de Barcelona era perfectamente consciente de que aquella conducta era contraria a la legalidad vigente, era contraria a la responsabilidad que los administradores tenían de obrar de forma leal al servicio de sus accionistas, de los depositantes, de los clientes en definitiva, y que pese a todo lo justificaron todo en nombre de intereses que eran que solo se pueden explicar desde una cierta complicidad objetiva con las conductas delictivas que estaban justificando ellos mediante su resolución favorable. I per què no ho van recórrer? I per què no ho van recórrer? I per què no ho van denunciar? Perquè aquesta actitud dels jutges, tal com vostè la descriu, és una prevaricació clara, no? Per què no ho van denunciar, aquesta prevaricació? Per què no es va denunciar en aquest moment o per què vostès no ho van recórrer, això? Perdón, nosotros preparamos un recurso de súplica ante la resolución desfavorable de la Audiencia Territorial de Barcelona. Un recurso de súplica muy fundado que tuvimos la pretensión de presentar porque era la única instancia que cabía, el único recurso que cabía ante una resolución del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona. Pero ese recurso de súplica, como ya explicó muy bien el señor Mena aquí en su comparecencia anterior, fue rechazado por el Fiscal General del Estado,
Y naturalmente nosotros, en virtud del principio de jerarquía, tuvimos que desistir de llevarlo a cabo y de presentarlo, sin perjuicio de haber planteado nuestro disentimiento en la forma que el Estatuto de Ministerio Fiscal permitía en aquella fecha. Si ni siquiera se nos permitía plantear un recurso de súplica, pretender que hubiéramos ejercido la acción penal por prevaricación contra el Pleno de la Audiencia Territorial, francamente hay que situarse en aquel momento. Pero si ni siquiera se nos consentía o se nos permitía disentir a través de las vías procesales permitidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como era el recurso de súplica, pensar que nosotros estábamos en condiciones de plantear una querella por prevaricación contra 33 magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona, francamente, creo que a cualquiera de los que están aquí sentados puede comprender que eso era prácticamente imposible. Jo li he dit perquè a posteriori se li ha preguntat si aquesta conducta podia haver estat prevaricadora i vostè en alguna entrevista ha dit que podria haver-ho estat. L'altra qüestió de la relació poder polític, i vostè l'ha denunciat, molt, que els fiscals generals de l'Estat, especialment del PSOE i també del PP, li han impedit treballar, a vegades en casos de corrupció. Un dels casos és, per exemple, l'inici del cas Prenafeta, que comença amb una denúncia d'un grup d'advocats i de la CNT, que vostès, Fiscalia, que havien fet un esbós de querella, no? Havien fet un primer esborrany de querella, ho deixen amb pressions del fiscal general, hi ha un conflicte entre vostè i el fiscal general, vostè acaba dient públicament que li sembla bé, però ho acaben deixant. Y lo transmiten al juzgado número 26. No, perdón, vamos a ver. Ante el conocimiento público de la infracción de las leyes de incompatibilidades vigentes en la época, entre el cargo de secretario general de la Presidencia, la Generalitat de Lluís Prenafeta, y su condición de consejero de Ibería de Seguros, esa era la incompatibilidad. Nosotros planteamos el ejercicio de una acción penal contra una vez planteado formalmente el ejercicio de la acción penal ante el fiscal general, prohibió el ejercicio de la acción penal contra Lluís Prenafeta, y por tanto no tuvimos más remedio que, sin perjuicio de lo que ya sabíamos, aceptar la permitud de la jerarquía estas diferencias. Tengo que decir que posteriormente la causa, en virtud de una denuncia presentada, yo creo que era por un grupo de accionistas de Iberia de Seguros, no sé si también había abogados, no lo recuerdo, eso llegó al juzgado de instrucción número 26, que era en el momento de la cual era titular Pascual Estivill, persona conocida. Y el abogado de Prenafeta era Joan Piqué Vidal, con lo cual el panorama realmente era el que todos luego hemos sabido, es decir, han sido dos personas posteriormente, al cabo de unos años, condenadas por delitos graves de corrupción, que han, por al menos el primero, Pascual Estivill, no sé si Piqué Vidal también, pasó en prisión un largo periodo de tiempo, primero en prisión preventiva, luego en prisión cumpliendo la pena. Naturalmente el caso fue archivado, pero yo creo que fue un primer ejemplo posterior a Banca Catalana de cómo la Fiscalía General del Estado, y yo diría que entonces siempre he pensado que entre la Fiscalía General, el Fiscal General del Estado y el Gobierno, si no hay la relación que había durante la dictadura, que la dictadura sí que decía expresamente aquí el viejo estatuto del Ministerio Fiscal, que el fiscal general del Estado era prácticamente un órgano del gobierno, dependiente del gobierno, lo debía. Eso cambió con el Estatuto Democrático de 1981, en la que ya se hizo una autonomía funcional, etcétera. Pero todos hemos sabido que, por más que digan las leyes, un cargo que es nombrado por los gobiernos respectivos, por más que se establezca una serie de garantías, que comparecencia ante el Consejo del Poder Judicial, comparecencia ante una comisión del Congreso, de diputados, etc. Todos sabemos que ahí hay una relación fáctica muy estrecha, que en la práctica ha sido siempre, o casi siempre, porque hay organizaciones que hay que salvar, de subordinación. Y esto generó pues que realmente en el caso de
de Lluís Perenafeta, esa relación funcionó y el gobierno del PSOE, con la colaboración posterior de Pascual Estivill y su asesor Quique Vidal, terminó siendo archivado cuando realmente debía haber abierto un proceso, un juicio, y que el tribunal competente hubiera resuelto lo que era justo. La veritat és que el cas que vostè explica és de gran interès per diversos motius. No? Un primer qüestió que possiblement vostè tindria aquest dubte, diu, jo he vist un cas de corrupció, el fiscal general m'impedeix o em prohibeix investigar-lo. Segur que això a vostè li generaria conflictes ètics d'algun tipus i en algun moment potser fins i tot va dir que pensar, doncs, potser que plegui, no? Perquè si vostè està encarregat de lluitar contra la corrupció i el fiscal general veu un cas i li prohibeix, imagino que hi hauria aquest, imagino que hi hauria correcto, en aquell moment també no lo hizo. Lligat en un moment en què el PSOE necessita porque necesitaba el dinero per una qüestió de confiança o el prestigio. Una aproximació i el periodista José Antic, perquè no lo hizo. PSOE tenia assegurat el seu treball, no? Casos de corrupció que uns i altres tenen i que es protegeixen mútuament, no? Perdó. Algo havia ahí. Vostè... Acabo, perquè si no el president no em deixarà tornar a obrir la boca. Aprofito la carrerilla. Ah, vostè aquí hem introduït el personatge. Un dels personatges, segurament el cas de corrupció judicial més bèstia que hi ha hagut i més inimaginat, que és el cas Estivill. I aquí li he de fer una pregunta. Perquè, clar, és veritat que a vista posteriori tot és molt més fàcil de dir, no? Però, clar, hi havia indicis, no? Hi havia coses, no? És a dir, van haver-hi dos jutges que van obrir processos contra el senyor Estivill i que es varen desestimar. Una d'aquestes jutgesses fins i tot va ser inhabilitada, tinc entès. Un altre jutge, el senyor Ramon Macial, que va estar substituint el jutge Piqué Vidal en un període de vacances, després va ser vilipendiat, fins i tot els fills de Piqué de Pasqual Estivill el varen denunciar per tonteries, etc. Va ser maltractat. Fins i tot quan es nomena membre del Consell General del Poder Judicial, he llegit, confirmi vostè, que en aquell moment vostè ja estava treballant, pensant en alguna cosa, 2004, respecte al senyor Pascual Estivill, i un dels motius que es dona. Ni una pieza. Llegit, per tant, no, testimoni directe. Ni una sola pieza. No estava el cas d'això. Un dels motius que es dona perquè se l'envia al Consell General del Poder Judicial és patada amunt, traiem-lo d'aquí, és a dir, hi havia consciència que aquest senyor era un problema de totes, hi havia advocats que havien denunciat les pràctiques, hi havia polítics que havien viscut en primera persona la crueltat amb familiars morts, cas Maragall, és a dir, hi havia moltes, dos jutges que el denuncien, i en canvi, des del propi sistema judicial, la pròpia fiscalia no se l'acusa. I clar, els procediments aquests tan irregulars que feia Pasqual Estivill, hi havia un fiscal allà, un fiscal que estaria allà. Resulta sorprenent que aquest home actua d'una manera tan vistosament salvatge i corrupta durant 6 anys i al final són dos particulars els que posen la denúncia. Com és que no actua la fiscalia? Vamos a ver, yo quiero... Muy buena pregunta, ¿verdad? El término vistosamente, me permito disentir de la expresión que usted utiliza porque no era tan vistoso. Es decir... Venga, hombre. He tenido conocimiento... Vaya, de vaya, vaya. De ...delictiva procedente de cualquier ámbito. Vaya, vaya, vaya. Dos jutges obren procediments i denúncies d'advocats. Fins i tot hi ha una sentència del Constitucional que parla d'un cas que s'obre el 2003. Qué pedazo de mentiroso el Villarejo. La sentència és favorable a l'advocat. Lesionats drets bàsics. La denúncia es produeix el 2003. Ai, perdó, el 1993. La sentència es produeix més tard, el 1996, evidentment. Sí. No, yo quiero decir que cuando usted habla de... ha empleado el término vistosamente o dando la impresión de que todos éramos conocedores de las irregularidades que había Pascual Estivill en el... ¡Por supuesto! Tampoco es tan cierto. Es decir... ¡Anda ya! Ahora resulta... Es difícil que se pudieran llegar a conocer si no se tenía unos conocimientos... Una persona que estaba... Al menos nosotros no llegamos a tener... Una persona que estaba... favorecer a nadie que haya tenido ningún contacto con él. Es más, ha tenido una actitud contraria. No solamente lo demuestra... Se coge la pistola porque no me fío. Que usted no se ha referido, pero en el caso Cari hubo una implicación generalizada
de consellers de la Generalitat en ser beneficiarios de los avales del CARI y, por tanto, de beneficios económicos públicos de las arcas públicas de la Generalitat, en las cuales se intentó reaccionar y actuar contra ellos a través de la correspondiente querella perfectamente formulada y perfectamente fundamentada, aprobada incluso en Junta de Fiscalía, no me olvidaré, en la que estaban implicados 8 o 9 consellers, entre los cuales estaba Alavedra como titular, y hubo una oposición, mejor dicho, otra prohibición frontal del fiscal general del Estado de la época, de que esa querella prosperase, y por tanto cerró el camino a la investigación de ese caso de corrupción. Pero, por tanto, cuando habla usted de Pascual Estivill, yo pienso que si yo hubiera tenido conocimiento de esos datos que a usted le parecen tan evidentes, no hubiera reaccionado el tiempo y en la forma. Tanto, si no lo hice, porque no tuve conocimiento formal, claro, directo, de esas irregularidades, por más de que fuera una persona realmente conflictiva en la forma de actuar. En la forma. Venga, de hombre, actuar. Pero. Hay datos que están explicados. Por favor. Que recientemente se han publicado. ¿Pero qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Que explican el comportamiento que tuvo Pascual Estivill. Claro, Jordi Pujol sí, pero Estivill no. Si no lo hacía, es porque no lo conocí. Es porque no lo conocí. Anda que. Circunstancias y conocí esos datos. Sí que los conocías, hombre, sí que los conocías. Que ya eran evidentes, que en efecto fue consecuencia de la decisión en Madrid, en la Fiscalía Anticorrupción. Pero vamos a ver, lo que pasa es que. Todos defendéis la dictadura, es increíble cómo está arraigada en toda la sociedad. Inmediatamente, es decir, no tardaron ni 15 días en estar formulada la querella y al cabo de pocos días cesó el Consejo General del Poder Judicial, puesto que era, en ese momento era aforado por ser consejero del Poder Judicial ante la Sala Segunda. Y el primer interrogatorio de Pascual Estivill se practica en el Tribunal Supremo, lo formuló esto. Fiscal. Que había interpuesto la querella y que, por tanto, era responsable de la persecución de los delitos que se le acusaban. De los demás lo dejamos. De detención ilegal y cohecho, esencialmente. Y a partir de ahí es cuando ya es expulsado. A ver, vamos a ver. Y la causa vuelve al Tribunal Supremo. Yo lo que no entiendo es cómo todavía. Quiero decir que. Seguís mintiendo, es que no lo entiendo. Que si realmente esos datos que usted dice que eran tan ciertos, eran tan evidentes y tal, para mí no lo fueron. Macho, por favor. Lo digo seriamente, no lo fueron. Si no, habría reaccionado con antelación a la fecha en que reaccioné. No obstante, me sorprende que un juez de esas características, que por lo visto debía conocer su entorno más inmediato, quiero a Pique Vidal y otros, era también tenía una estrecha relación con Alavedra. Ahora el problema son los catalanes, como siempre. Conocedores de esas prácticas irregulares, ¿cómo es que en lugar de denunciarlos ellos ante mí o ante cualquier juzgado de guardia, porque lo hubiera podido ser denunciado ante la fiscalía o ante cualquier juzgado de instrucción de guardia? Ya te lo digo yo, porque todos estáis metidos en el ajo. Envían, en representación de CIU, al Consejo General del Poder Judicial, es decir, a ocupar uno de los más altos puestos de la Administración del Estado en el ámbito del Poder Judicial, liberándolo, por tanto, de las posibilidades de que aquí pudiera seguir conociéndose las irregularidades que estaba cometiendo. Tengo que decir que cuando llega al Consejo del Poder Judicial es no solamente aupado, sino alabado en el momento que se dispone la querella por miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién manda el Poder Judicial? Dímelo tú. Judicial, situado ¿cómo puede en ese órgano, un membrete del Estado Alto, Popular, del Alto Estado Mayor, ir a parar de forma exagerada, a un juzgado? Que, como se demostró luego, la persecución de Pascual Estivill fue uno de los. La demostración más palpable de lo que a dónde puede llegar la corrupción judicial, pero parte de esa corrupción judicial no se hubiera podido producir si no hubiera habido detrás una fuerza política que lo amparó, lo protegió y lo elevó a las alturas, hasta el punto de convertirlo en consejero del Poder Judicial. A partir de ese momento, evidentemente, en cuanto tuvimos conocimiento de los hechos que habían ocurrido, reaccionamos de forma inmediata y creo que solicitamos a los pocos semanas solicitamos el ingreso en prisión preventiva, como así acordó
al juez competente. Gràcies, senyor Amorós. Del grup parlamentari socialista, il·lustre diputat Jordi Terrades. Gràcies, president. Donar la benvinguda al senyor Jiménez Villarejo. La intervenció que ha fet d'inici i les respostes també al diputat Amorós, doncs, seran, jo crec que haurem d'analitzar-les molt en detall perquè contenen elements molt interessants. Dit això, jo faré una intervenció més de relat, perquè m'interessa més la contesta de relat i de context que el senyor Jiménez Villarejo ens pugui fer en aquesta comissió. En el relat incorporaré tot un seguit de preguntes. Sí que li demano al president que, com falti més o menys un minut, una mica menys, m'avisi per reservar-me una part final a la intervenció. Això és perquè... És un fet conegut, ho repetim a cada comissió. L'expresident Pujol, 25 de juliol d'aquest any, confessa que durant 34 anys la seva família ha tingut diners a Suïssa i després a Andorra sense declarar. I aquí s'organitza un gran terrabastall, per això avui estem aquí. Ens ho deia també l'exfiscal Mena en la seva intervenció. No es tracta 30 anys després, que estem parlant d'uns temes de banca catalana, tornar a fer un judici. Com a mínim no és la intenció d'aquest diputat, que ni és advocat ni és jurista i per tant no que li interessa, i en tot cas hi ha altres òrgans, evidentment jurisdiccionals, que són els que els toca fer aquesta feina. A mi m'interessa tractar la dimensió ètica, moral i política de la persona que ha representat la més alta magistratura de Catalunya durant més temps d'aquesta etapa democràtica en el nostre país, que és l'expresident Pujol, i que fruit d'aquesta confessió, doncs, aquesta dimensió des del meu punt de vista queda qüestionada. Perquè es tornen a obrir episodis obscurs i grisos i pren tota, després d'aquesta confessió, tota la dimensió social i política, aquells mots, aquelles afirmacions que durant tots aquests anys hem escoltat, que no passaven de molts casos de tertúlies, d'investigacions periodístiques, poques denúncies, de la utilització del poder de l'entorn presidencial en benefici propi o del partit al que pertany. Torno a dir, poques denúncies, algunes de les que s'han efectuat arxivades. Perquè la dictadura tenia aquestes coses. Primer, conjuntament amb el senyor Mena, fiscal de l'afer Banca Catalana, després ha estat fiscal en cap de Catalunya, del Tribunal Superior, fiscal anticorrupció. A mi m'agradaria conèixer, per tenir una imatge de context de tot el que ha pogut passar al llarg d'aquests anys i donada la seva experiència, doncs que incidís més en aquesta relació entre poder polític, poder judicial, interferències, per què hi ha hagut poques denúncies, com creu vostè que hi ha hagut poques denúncies, per què s'han arxivat algunes d'aquestes denúncies, o no han anat més enllà. L'explicació del president Pujol, que no ha estat acompanyada de cap documentació fefaent, i em refereixo a la deixa que ens ha explicat, que li va fer el seu pare, que va fer l'avi, que va fer el sogre, el senyor Florenci Pujol, coincideix en el temps justament en l'afer Banca Catalana. I per tant, hi tornaré. Allò va ser un gran travestall. Ara, va ser una utilització magnífica per part del president Pujol i del seu partit en contra dels socialistes, també en contra de l'Estat. No ha quedat mai clar que si aquelles accions que es va dir que eren propietat de la família Pujol i que s'ha explicat que van ser donades amb una fundació, però mai s'ha acreditat que això hagués estat així. Nosaltres voldríem saber si fruit de la seva investigació van aconseguir acotar aquest tema, sí o no, si qui pot estar l'origen de la fortuna que estava
primer Suïssa, després Andorra, si l'arxivament per part dels 33 magistrats des del seu punt de vista ha donat peu a algunes de les coses que han passat en aquest país des de llavors. Se n'ha parlat del cas de la Rosa, d'alguns fills del president Pujol, del cas Millet, fins i tot d'assessors fiscals de la família Pujol, i això no només a la família Pujol, que afecten també alguns, són assessors d'empresaris i del país. Però tot això pot ser motiu també d'una certa sensació d'impunitat que s'ha pogut produir en determinades esferes del poder econòmic i polític del país. Guardo uns segons pel final per fer algunes preguntes finals. Vamos a ver, yo quería anticipar un dato que yo creo que ya lo comentó en su día mi compañero el señor Mena, pero quería volver sobre él porque yo creo que clarifica en parte el tema del origen de la fortuna. No sabemos todavía la cuantía ni exacta ni el lugar donde está depositada, ya sea en Andorra, ya sea en Suiza, en qué entidad bancaria, etcétera. Yo a este propósito, y antes de entrar en las preguntas que usted formula, quería decir que cuando hablamos de fortuna, hablamos de ganancias, hablamos de patrimonios incrementados, hace ya mucho tiempo que el Estado español tiene leyes tributarias, por supuesto antes de que llegara el actual gobierno del Partido Popular, tiene leyes tributarias que regulan la obligación de declarar los bienes que se tienen depositados en el extranjero. No es ninguna novedad de los últimos meses ni años siquiera. Por tanto, en la Ley General Tributaria, de lo que hablamos del 2006, ya se establecía esa obligación. Por tanto, las obligaciones están ahí, la obligación de declarar los bienes que se tienen depositados en el extranjero. Luego, posteriormente, es cierto que durante el último mandato se ha incrementado esa obligación en virtud de la Ley 7/2012, en que fortalece la lucha contra la evasión y el fraude fiscal y persigue, establece claramente cuáles son los supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y establece los mecanismos para que esas ganancias patrimoniales no justificadas, sobre todo están situadas en el extranjero, generar unas consecuencias tributarias sancionatorias e incluso penalmente reprobables. Por tanto, estamos ante un supuesto de que me sorprendió el otro día oír del expresidente Pujol, cuando decía de que lo dijo alguien relacionado con su ámbito, de que el enriquecimiento en España no estaba perseguido. Yo creo que el enriquecimiento en sí mismo no está perseguido. El enriquecimiento ilícito, naturalmente que sí, porque si es ilícito, quiere decir que tiene un origen ilícito. Si tiene un origen ilícito, lo lógico es que tenga unos orígenes posiblemente delictivos, como puede ser, entre otras cosas, la ocultación sistemática de esas ganancias a través de la no declaración de las riquezas que se va acumulando ante los órganos tributarios correspondientes, por ejemplo. Lo cual expresa la comisión de un delito de fraude fiscal, puede ir acompañado de un delito de blanqueo de capitales y además ese dinero se deposita en cuentas en paraísos fiscales o en territorios de baja tributación, que es como se llaman exactamente la ley a esos territorios de otra manera. Por tanto, yo pienso que el enriquecimiento ilícito es perfectamente perseguible e investigable desde el punto de vista penal, porque puede ser consecuencia de la comisión de actos delictivos evidentes, tanto de fraude fiscal como de blanqueo de capitales o de otros orígenes, que dice que sería muy largo ahora de exponer. Yo quiero señalar a las preguntas que usted plantea, que por qué ha habido en general pocas denuncias de la delincuencia llamada económica, o se
será llamado actividad económica o financiera, o sea, exactamente el término empleado, en relación a la política y en relación al volumen de asuntos de esta naturaleza que pudiera haber existido desde hace ya mucho tiempo. En primer lugar, yo creo que hay que hacer constar un dato. Cuando hablamos de la delincuencia de cuello blanco, por utilizar el término del famoso penalista norteamericano Sutherland del año 39, la delincuencia de cuello blanco es una delincuencia que ha merecido siempre, por parte de prácticamente todos los legisladores, un tratamiento de favorecimiento. Lo explicaba el señor Mena cuando hablaba, por ejemplo, del cambio del tipo del delito de asociación indebida al tipo del delito societario del Código Penal actual, en el que las penas son inferiores a las que se han establecido en el Código Penal anterior. Yo añadiría más el delito societario. Hoy, es decir, el delito cometido por los administradores en el ejercicio de sus funciones de administración de una entidad societaria o mercantil, etcétera, es un delito que no es perseguible de oficio, sino que es perseguible a instancia de los perjudicados, lo cual es insólito en una sociedad como la nuestra, una sociedad industrial avanzada, pese a estar dentro del régimen capitalista, pero una sociedad industrial avanzada, que una comisión de un delito cometido en abuso de las facultades de administración que se dispone cuando se tiene esas facultades formando parte del Consejo de Administración de una sociedad mercantil, realmente el ejercicio de la persecución penal sea privilegio de los perjudicados y no sean perseguibles de oficio por parte de los del Ministerio Fiscal, que es el órgano que tiene como función constitucional la persecución y la protección del interés general y público. Salvo que, dice el Código Penal, artículo 296, apartado 2, salvo que se hayan afectado los intereses generales, etcétera, etcétera. Por tanto, siempre ha tenido un trato favorable. Los intereses generales, la palabra ya lo dice todo. Financiera, económica, los intereses de los generales. Utilizando los términos de su... Madre mía. Puedo poner un ejemplo. Yo pude contemplar, siendo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, como el juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, y luego ratificado por el Tribunal de la Audiencia Nacional o incluso por el Tribunal Supremo, archivaba acusaciones. Absolvía de acusaciones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, archivaba definitivamente procesos importantísimos que habían costado un enorme esfuerzo descubrir a través de comisiones rogatorias, etcétera, como era, por ejemplo, la constitución de fondos de pensiones de los consejeros del BBV en la isla de Jersey por valor de miles de millones de pesetas a lo largo de 13 años. Eso, según el criterio de la Audiencia Nacional, era un delito que, en la medida que no había sido denunciado ni perseguido por los perjudicados, no podía hacerlo el Ministerio Fiscal y, por tanto, se absolvió y se archivó. Y podría extenderme a otros supuestos similares también. Por tanto, hay elementos en el ordenamiento penal que expresan un favorecimiento del delito societario en la medida que dificultan la acción de oficio del Ministerio Fiscal en la persecución de delitos de esta naturaleza y tengo pruebas suficientes para hacerlo. Pongo este ejemplo porque fue realmente escandaloso a mi juicio, pero había otros ejemplos relacionados con administradores de Bengoa, etcétera, etcétera. Por tanto, no fue un solo ejemplo, fueron varios. Esto por una parte. Y luego, por otra parte, hay un tema que yo creo que hay que saber, es decir, la delincuencia financiera actúa en el marco de la persona jurídica llamada sociedad anónima. La comisión de actos delictivos a través de la intermediación de personas jurídicas como las sociedades anónimas, con toda la complejidad que conlleva entonces, en los tiempos de banca catalana y ahora también, el funcionamiento de una sociedad anónima, de diferentes órganos, de los consejos de administración, de las juntas de accionistas, etcétera, hace que se establezcan mecanismos de intermediación en la comisión de actos delictivos que dificulta el descubrimiento de esos actos delictivos y el conocimiento real de la actividad delictiva que se ha desarrollado. Por tanto, estamos hablando de una delincuencia que tiene dificultades objetivas en la investigación y comprobación. Pero si además
eso se traslada al conjunto de la ciudadanía, veremos que la ciudadanía llega a contemplar, quizás eso ha estallado con estupor, rompiendo los moldes tradicionales con la actividad de las cajas de ahorro en relación a las a la emisión de las preferentes y de la deuda subordinada, etcétera, donde ya ha habido una reacción realmente ciudadana y popular muy importante, pero hasta esas fechas toda la actividad delictiva que se producía desde el marco de la delincuencia, de la actividad financiera, era no solamente difícil de detectar, sino que además tenía una cierta, contaba con una cierta pasividad de la ciudadanía que no terminaba de encontrar bien los límites de lo lícito y de lo ilícito en la actividad desarrollada por quienes gestionan la actividad mercantil de una sociedad capitalista. Y eso ha generado consecuencias muy patentes que ha hecho que la ciudadanía retroceda. Si a ello unimos un poder judicial, pues con un ejercicio de funciones limitados. No hay que olvidar que la Fiscalía Anticorrupción, como órgano específico del Ministerio Fiscal para la persecución de los graves delitos de corrupción y de delincuencia organizada, no se crea hasta el año 95 y entra en funcionamiento el año 96. Estamos hablando de muchos años después de la restauración de la democracia en España. Pero que la inmensa mayoría, yo diría que la casi totalidad de los jueces de instrucción de España no tienen los mecanismos que tenía o que tiene la Fiscalía Anticorrupción. No tienen inspectores de Hacienda, interventores del Estado, policía judicial especializada. Es decir, eso es algo que no, de lo que no está al alcance de la Anticorrupción, de cualquier lugar para perseguir ni siquiera un pequeño supuesto de corrupción urbanística. Por tanto, estamos hablando de una desigualdad de fuerzas entre lo que es el poder financiero y su capacidad de reacción y su capacidad delictiva y la capacidad de reacción ciudadana por una parte y judicial por otra, porque realmente está ante un poder judicial debilitado en su capacidad de perseguir conductas de esta complejidad económica, mercantil, etcétera. Por tanto, esos son datos objetivos que están ahí y no se pueden desconocer. Afortunadamente, se están superando. A ello ha contribuido, sin duda alguna, la creación de la Fiscalía Anticorrupción y han contribuido también el estallido de la reacción ciudadana ante los últimos escándalos financieros producidos por las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, que han prácticamente poseído de sus escasos que además a millones de están, personas, si se siguen las maniobras políticas, se puede averiguar quiénes son los promotores de ello. Un ejemplo, y no sé si me voy. Pongo un ejemplo. Cuando permanecía ahí como todavía como y eso es Partido Popular, PSOE. A finales de los años 2002, connivencia y silencio. Se descubre que hay una emisión de productos de un producto financiero llamado llamadas emisiones de productos preferentes que se conocen a través de no sé recuerdo qué vías porque estamos hablando de hace muchos años. Se abre una investigación en la Fiscalía Anticorrupción y se descubre que en efecto hay una emisión de productos financieros llamados preferentes que emiten la totalidad de los bancos y cajas de ahorro de España con la autorización formal del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya es emisión una se estafa produce legal en su totalidad desde las Islas Caimán. Por tanto, paraíso fiscal alejado de los contornos habituales. Eso es una realidad. Nosotros abrimos la investigación y los inspectores de Hacienda intentan calibrar el fraude gigantesco que esto ha representado para la Hacienda Pública Española, puesto que lo suscriben millones de personas en España. Millones de personas. Y se nos crea la dificultad objetiva de cómo abríamos un proceso penal contra la totalidad de los consejos de administración, de la totalidad de los bancos y cajas de ahorros de España por la emisión de productos preferentes emitidos en las Islas Caimán que habían representado, se calcula, un fraude que los inspectores de Hacienda, que eran personas y profesionales muy cualificados y especializados, tenían dificultades para llegar a valorar su alcance definitivo, pero se habló posiblemente de 15.000 millones de pesetas de fraude. No se pudo investigar increíble una conducta que practicaba la totalidad del sistema financiero con la permisividad de los órganos, de las autoridades monetarias y de los mercados de valores.